Buenos días Magda, buenos días Esther, buenos días hermanita Fanny eh, Buenos días José Franco, buenos días Nelly Sí, se sí, viene con los plata ahí Buenos días Linda Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la Parroquia de la Preciosísima Sangre, aquí en Chulavista, California. Uh, y bueno, yo creo que Dios siempre nos regala un nuevo día, es una nueva oportunidad, una nueva manera de ver las cosas. A veces yo creo que nos acostumbramos o nos malacostumbramos a pensar que un día es un día más. Y, o a veces pensamos, oh, la misma situación. Y nunca va a ser lo mismo. Cada día va a ser diferente. Cada día tiene sus propias situaciones. Nos dice Jesús, a cada día le basta sus propias preocupaciones, dice. ¿Para qué se preocupan? ¿De qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Eh, ¿Dónde van a vivir? Yo sé que hay preocupaciones, lógicamente. Pero dice Jesús, Uh, cada día tiene sus propias ocupaciones entonces cada día poder ver la vida de manera diferente decir bueno si alguna cosa este, está sucediendo y hoy amanece a lo mejor puede ser que sea mejor puede ser que a lo mejor y sea peor verdad pero a lo mejor tener la confianza y la esperanza de que las cosas pueden mejorar pueden tener otro sentido un sentido diferente para nuestras vidas un sentido diferente para lo que Dios quiere de nosotros Dios siempre está esperando algo de nuestra vida. Y yo creo que la misma vida espera algo de nosotros, no cabe duda. ¿eh? A veces yo creo que somos tan buenos para desacreditarnos, para nosotros mismos juzgarnos, para nosotros mismos a veces bajar nuestra autoestima. A veces no esperemos que alguien lo haga, que alguien nos diga que es lo, como, qué tan mal hacemos las cosas. A veces nosotros mismos podemos ser tan duros con nosotros mismos. De decirnos, ay, pues siempre hago las mismas tonterías, siempre estoy bajo las mismas situaciones. A lo mejor es cuestión de cambiar la actitud, de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Y nos disponemos a un día más, a un día, a un día nuevo, a un día diferente, a un día donde esperamos algo diferente, donde confiamos en, la, en las promesas de Dios, confiamos en que Dios... Tiene un plan para nosotros. A veces nos gusta tener todo bien organizado, todo bien controlado. Y qué bueno, digo, tampoco quiere decir que sea malo. Pero a veces también poder decir, bueno, Dios está en control de las cosas. Yo no sé qué es lo que va a suceder. Yo preparo algunas cosas, eh, puedo a lo mejor tener control de algunas cosas, pero no tengo el control de todo. Y aunque tenga control de algunas cosas, esas cosas pueden cambiar de cualquier, en cualquier momento, en cualquier situación. Así que dispongámonos para este día, para tomar nuestra vitamina para el alma en este día. Y la mejor vitamina pues siempre es el encuentro con Dios. El encuentro con Dios que puede manifestarse de diferentes maneras. Una de las maneras es la oración. Eh, poder estar en contacto con Dios en la oración. Vamos a disponernos a este momento, a este día, para hacer nuestra oración. Eh, Sigo a lo mejor esta, este tipo de oración que trae primero una invocación, después trae un himno, después trae el Salmo y en estos días, en estos momentos, estamos meditando eh, lectura por lectura. Este, estamos meditando la, especialmente las lecturas del domingo. Ayer meditamos la primera lectura, hoy vamos a meditar el, el Salmo y la se, segunda lectura del domingo. Y mañana meditaremos el, el Evangelio para disponer nuestras vidas para el gran día del Señor. El domingo es el día del Señor, por eso se llama domino. Domino, domingo. Domingo significa domino, domine. El, el día del Señor. Eh, y por eso el día del Señor tiene que tener un toque diferente. Algo único. Algo que nos... nos Realmente toque nuestras vidas. El día del Señor. Sin hogar a dudas. También tiene que ser el día. Que nos acercamos a la palabra. Nos acercamos a la Eucaristía. Y sabemos que a lo mejor. Por la pandemia que vivimos. Pues no frecuentamos la Eucaristía. Como debiéramos. Eh, pero al menos. Una comunión espiritual poder hacer. Pero meditando estas palabras. Tratar de que nuestras vidas. Se transformen se transformen y nos hagamos más a imagen de Jesús, que era algo que veíamos el día de ayer por el día de la transfiguración. Pues estamos en el viernes 7 de agosto, la, la iglesia celebra la memoria de San Sixto II y compañeros y San Cayetano. Así que felicitamos a todos aquellos que lleven por nombre Sixto, Sixta o Cayetano, Cayetana, o aquellos que están celebrando cumpleaños en este día, aunque no tengan estos, estos nombres, ¿verdad? Eh, también pedimos por aquellos que pues, están en momentos difíciles de situación, de enfermedad, especialmente con lo del coronavirus, que pues ahora sí se escuchan casos mucho más cerca, ¿eh? personas que conocemos y, y seguimos orando. A alguien me mandó un mensaje el día de hoy diciendo, diciéndome que... Su familiar, pues está recuperándose. Lo iban a intubar ya no, eh, porque ya tiene un poco más de oxigenación. Eh, así que pedimos por todos ellos y pedimos por el fin de esta pandemia que, este, de una manera u otra, se nos está haciendo, se nos está haciendo muy largo. ¿verdad? Pero seguimos confiando en Dios, en el Dios que no es ajeno a todo lo que estamos viviendo. Un Dios que es activo, un Dios que está ahí un Dios que va a mover las cosas. A veces no más cuestión de perseverar en la fe, perseverar en nuestra fidelidad a Dios en lo que hacemos día con día. Nos disponemos para hacer nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hacemos el himno. Mi alma está sedienta de ti como la entraña dura de la tierra, desgarrada de ardor y de estertores. De noche sueña con torrentes que bajan caudalosos de los montes e inundan el desierto. Solo tú eres la fuente de agua viva. El manantial en surtidor perenne. Dame siempre a beber el río de tu palabra, que me apague mi sed innumerable, esta de ser yo mismo a cada instante y la de estar contigo para siempre. Cobíjame a la sombra de tus alas, para que no me abrace el torrido sol de mediodía. Amén. Un hermoso himno, eh, sin lugar a dudas, eh, un himno que nos habla, eh, como el Salmo 62 que leímos el día de ayer, va: Mi alma está sedienta de ti. Dice: Como la entraña dura de la tierra, desgarrada de ardor y de destertores. Eh, el, sabemos que mientras más. Eh, podemos a veces escarbar en la tierra y llegar hasta el centro de la tierra se dice que pues, hay un hay una algo de fuego dentro de la tierra en el núcleo de la tierra que es lo que mantiene este el planeta girando y lo que mantiene pues muchas de las cosas que, que vemos eh, eso es científicamente hablando y, y bueno dentro de la entraña de la tierra a veces vamos encontrando que está más duro, que hay mucha roca, pues, eh, que también es lo que hace sólida la Tierra. Si todo fuera arena, si todo fuera tierra, yo creo que este, fácilmente se desmoronan muchas cosas. Digo? Que digo, que a veces los movimientos tectónicos de, de la Tierra hacen que pues, tengamos a veces es, sismos, terremotos, temblores. Eh, y bueno, muchas, muchos factores. Eh, pero todo este organismo de la sabiduría de Dios, de la creación, al construir estos, estos planetas, como el planeta Tierra, eh, sabemos que, bueno, eh, hay una entraña dura, una entraña dura. Y dice, mi alma está sedienta, mi alma está endurecida, eh, mi alma necesita de ti. Eh, dice, bajan. De noches sueña en torrentes que bajan caudalosas de los montes e inundan el desierto. Este anhelo nocturno eh, que nos habla el himno A, ah, de decir, mi, eh, mi, de noches mi alma sueña con torrentes, sueña con lluvia, con, con agua que cae, eh, que bajan por los montes e inundan el desierto. Es una hermosa manera de ver. Este, este deseo eh, especialmente los que viven en desierto o a veces en partes de california que son semidesérticas sabemos que cuando viene la lluvia nos gustaría que pues todo lo empapara para que, para que todo vuelva a reverdecer y, y es una hermosa imagen de pedir así el alma está sedienta de esos torrentes de agua de Dios para que venga, para que haga que esas aguas caudalosas bajen a nuestro desierto y lo fecunden y lo vuelvan verde. Eh, dice: Solo tú eres la fuente de agua viva, el manantial en surtidor perenne, el surtidor constante, el surtidor que no falla. Eh, tú eres la fuente de agua viva. Dios es la fuente de agua viva que nos da. Dice: Dame siempre a beber. El río de tu palabra, la palabra de Dios como un río, un río que siempre trae agua nueva. No es la misma agua, no es como en la fuente que la misma agua se recicla y vuelve a caer. El río es, siempre es agua nueva, es agua que la pasa, ya no es la misma que viene, es agua diferente. Entonces así es la palabra de Dios como un río. Eh, dice que me apague mi sed innumerable, la, esta sed incansable, esta sed que no se puede contar por días, ni se puede contar por, por tiempos, no se puede contar en cantidades, una sed de Dios que siempre vamos a tener. Esta de ser yo mismo en cada instante, la de estar contigo para siempre. Eh, es un hermoso himno nos acompañan este día. Vamos a hacer el salmo de, del día domingo. Es el salmo 84. La respuesta del salmo dice, muéstranos Señor tu misericordia. Eso es lo que vamos a estar diciendo el domingo. Muéstranos Señor tu misericordia. Dice, escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la antífona, eh, muéstranos, Señor, tu misericordia. Una de las cosas que eh, siempre tenemos que pedir al Señor es mostre, que nos muestre su amor, ¿verdad? Eh, podemos decir que nos muestre su justicia, pero qué mejor que decirle que nos muestre su misericordia, porque en nuestros días, en nuestras vidas, necesitamos de, de dios en, en todas las cosas que hacemos especialmente de su misericordia para con nosotros para lo que misericordia para nuestros familiares misericordia para nuestro mundo para nuestra iglesia eh, dice las palabras del señor son palabras de paz para su pueblo santo eh, esto es interesante ver que las palabras del señor eh, son palabras de paz para su pueblo eh, para su pueblo que lo busca. Dice, está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Eh, nuestra salvación, que cada vez está más cerca, nuestra salvación, que es Jesús, eh, y que habita en la tierra. Este, sabemos que nuestra muerte, pues es algo que a lo mejor y, y, pues, no podemos decir cuándo va a ser. Pero dice Jesús estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Entonces ya está cerca nuestra salvación. Eh, a lo mejor suena un poco, este, pues como temeroso decir que ya está cerca nuestra salvación, está cerca nuestra, nuestra muerte va. Pero a la vez es alentador, vamos, este, eh, de que nuestra vida, este, pues va a tener una salvación, va a tener una vida eterna y la gloria del Señor. Que sabemos en su segunda venida habitará la tierra. En la segunda venida de Jesús, Él viene a salvarnos. Y de ahí muestra esta, esta figura del, del amor entre la misericordia y la verdad, la justicia y la paz, y la fidelidad y la justicia. Otra vez dice: La misericordia y la verdad se encontraron. Eh, a veces que. Hermoso es la verdad, que hermoso es vivir la verdad, pero esa la verdad puede ser dura. Y por eso es bueno que la, la misericordia se encuentre con la verdad para que en la verdad haya misericordia. Porque la miseric la verdad puede ser un poco, este, pues es, es cruda. La verdad, pues es, es honesta, la verdad, la verdad es la verdad. ¿eh? Dijera este. A uno de los santos, la verdad es la verdad, y no se discute. Porque es la verdad. Pero la misericordia dice la misericordia y la verdad se encontraron. Entonces, quiere decir que en medio de la mejor de, de lo duro que puede ser la verdad, existe la misericordia. Y dice la justicia y la paz se besaron. Este encuentro entre estas dos realidades, eh, en este caso, a lo mejor entre la misericordia y la verdad. La justicia y la paz, eh, creo que también es parte de la palabra de Dios que dice, este, o, o no es ese un documento de la iglesia, que dice: si quieres, si quieres paz, lucha por justicia. Eh, la, la justicia y la paz se besaron. Cuando hay justicia, hay paz. Y si queremos paz, luchemos por justicia. Eh, dice, la fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Entonces son características que a lo mejor necesitamos nosotros también desarrollar en nuestra vida. La misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Para que venga la fidelidad y para que venga la justicia en sí. Dice la, la, la tercera parte, dice, cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá el camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. La palabra justicia que se repite ahí, nosotros también decimos, Dios es un Dios justo, eh, pero no una justicia a lo mejor como de nuestras leyes, una justicia a lo mejor como la que nosotros vemos, Dios es un Dios justo, pero a la vez es misericordioso. Eh, cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. Cuando nosotros nos abramos a la bondad de Dios, vamos a dar muchos frutos en nuestra vida. Vamos a escuchar el, la lectura, la segunda lectura de este domingo, que es del, de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo del 1 al 5. Romanos 9, versículo del 1 al 5. Dice: Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me testigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza. Y de, mi y, de mis y de mi sangre los israelitas a quienes pertenecen a quienes pertenecen la adopción filial la gloria la alianza la ley el culto y las promesas ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne nació cristo el cual está por encima de todo y es dios bendito por los siglos de los siglos amén palabra de dios te alabamos señor San Pablo nos, nos presenta esta carta para este domingo, eh, una a lo mejor este, diciendo que hay tristeza en su corazón, hay dolor incesante, hay tortura en su corazón este, por, por su raza, por su pueblo, por, por los elegidos, por los israelitas a quienes pertenece dice la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Eh, porque para san pablo especialmente, siendo este, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos, ve que como los paganos, los gentiles, los que no son israelitas para ser claros, va, eh, reciben con alegría el evangelio reciben con alegría la buena nueva de Dios y su pueblo, la raza, el pueblo el elegido, pues es los que no no aceptan esta alianza. Y por eso es un dolor muy grande. Y a veces en nuestras vidas yo creo que a veces existe ese dolor de que a veces nuestra propia sangre, nuestra propia familia, nuestros propios Aquellos que están más cerca de nosotros son los que menos quieren acercarse a Dios. A veces es triste saber que, a veces en la misma iglesia suceden cosas tristes. Que a veces este, otros podrían aceptar con mayor gusto esta buena nueva. A veces, cuando uno va de misión, a veces ve cómo la gente con algo sencillo se abre a la palabra de Dios, se abre a, a la al evangelio, se abre a, a, a recibir a la iglesia, a recibir los sacramentos. Mientras que a veces en nuestras parroquias, este, pues es más difícil, que son los que a lo mejor tienen acceso. Hay personas que a veces pasan semanas, meses, años sin recibir un sacerdote, alguna misa, algún sacramento. Y cuando llegan, los reciben con un gran amor. Y los que tenemos, a veces no apreciamos eso. Y digo, y sucede, si vamos a, hasta la iglesia doméstica, que es la familia, vemos también esa realidad, de que hay personas que a veces hacen un gran servicio a la iglesia, y, pero las familias, la, la mera familia, a veces es la que menos quiere responder. A veces, eh, digo... Puede ser que, puede ser de otra manera, que a lo mejor las personas se enfocan tanto en otra gente que menos en su familia. Pero hay veces que es la misma familia la que no quiere. No tanto es que la persona no quiera enfocarse en la familia, la familia no quiere. Eh, y es un dolor muy grande como la, el de San Pablo. O sea, es una, una infinita tristeza, un dolor incesante, una tortura de, de la, del corazón para el apóstol, para el mensajero, para el misionero. Saber que su propia sangre, su propia gente no quiere recibir el Evangelio y otra gente sí lo, lo acepta y lo ama. Y, y saber que venimos de ahí, saber que estamos ahí. Es todo un reto, un gran dolor. Y yo creo que San Pablo lo pone para decirnos que, bueno, es un dolor, es una tristeza, es un tormento. Del corazón, saber que los nuestros a veces son los que menos se acercan, pero no por eso hay que desanimarnos. Dios tiene un plan. Eh, en este caso, yo creo que San Pablo este, es, pues él confía en el Señor, que el Señor va a hacer su obra, que no depende de él, de lo que su propia gente. Eh, quiere aceptar o no quiere aceptar y, y es una realidad también en nuestras familias somos a veces no depende de nosotros si las personas no quiere no quiere abrirse a la gracia de Dios no quiere abrirse a Dios pues no podemos nosotros meternos en su corazón meternos en su cabeza a veces es, es dejarlos es orar por ellos es hacer lo que nos toca hacer pero lo demás dejárselo a Dios eh, eh, San Pablo se atreve hasta a decir hasta aceptaría estar separado de Dios si esto fuera para el bien de mis hermanos. Eh, pero yo creo que a lo mejor, y, y Dios tampoco va a querer eso, ¿eh? que nos, a la, uno dice hasta quisiera hacer algo mucho más por ellos. Pero a veces, pues es, es, es una realidad que tenemos que afrontar y. Y a veces en nuestras vidas, en, en, con el esposo, la esposa, con los hijos, con algún familiar, eh, bueno, si es para el bien de ellos, a lo mejor este, a, alejarnos de Dios, pero yo creo que a lo mejor no, no es el sentido. Ah, dice San Pablo, hasta me, me quisiera haber separado de Dios, lógicamente, no, si es para el bien de ellos. Eh, pero al final de cuentas, yo creo que. Eh, la, la, en la vida nosotros tenemos que luchar también por nuestra salvación San Pablo después dirá no vaya a ser que yo quien escribí para la carrera al final me quede fuera de ella eh, que tanto esfuerzo por los demás y al final de cuentas ni yo mismo alcanzo la salvación digo va todo de la mano va todo tenemos que ser seguir adelante eh, aún con los malos entendidos, aún con las situaciones difíciles, aún con los, los momentos que no nos gustan, que nos quisiéramos que fueran diferentes, pues seguir fieles a Dios, seguir su camino, porque al final de cuentas, dice San Pablo, a quien seguimos es a Cristo que está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos, amén. Al final seguimos a Cristo que es, que es, que está por encima de todo. Está por encima aún de, de nuestra raza, de nuestra familia, de, nuestro, de nuestros cercanos. Él está por encima de todo. Y Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Entonces al final es centrarnos en este, en esta manera de, 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 de que todo está en Cristo. Él está por encima de todo. Él está por encima de todo. Hermosa lectura eh, para meditar para este, este, do, este domingo, la segunda lectura. Vamos a hacer las peticiones. Eh, dice Jesús nos ha dicho, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Conscientes de que necesitamos de su gracia, le pedimos, Señor, danos tu amor. Líbranos del afán de las riquezas y mueva a los gobernantes de los países desarrollados a ayudar a los que viven en la pobreza. Señor, danos tu amor. Que los padres no antepongan en sus hijos la búsqueda del éxito, sino la verdadera felicidad que solo podemos alcanzar en ti. Señor, danos tu amor. Ilumina, se Señor, a nuestros sacerdotes para que amen con verdadera caridad a sus feligreses y sepa mostrarles la salvación que tú nos ofreces. Señor, danos tu amor. Te pedimos por quienes disfrutan de un tiempo de vacaciones, que sea para ellos una oportunidad de crecer espiritualmente. Señor, danos tu amor. Pues por sus intenciones, por sus necesidades, vamos a hacer un momento de silencio para que eh, cada quien ofrezca lo que necesite de parte de Dios. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, danos tu amor. Pues confiando en este Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que nos cuida, que está sobre todo, está por encima de todo y es Dios, vamos a dirigir esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así las podamos cantar también plenamente con la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A lo mejor las personas de la preciosísima sangre o personas que a lo mejor nos han. Eh, sintonizado ¿eh? Este, uh, recientemente eh, que van conociendo esto de vitaminas para el alma eh, a lo mejor, bueno, los de Santa Rosa a lo mejor los que nos han estado más este, siguiendo esto o en algunos otros lugares uh, doy doble bendición porque una termino a lo mejor la, la primera parte que es la oración y de ahí viene una meditación y de ahí vuelvo a dar una bendición ¿verdad? yo creo que nuestra vida ahora más que nunca necesitamos este, dar más bendiciones. Eh, ben, ben, bendecir significa bien decir, ¿verdad? es el, la, el significado de la palabra bendición. Eh, mientras más bien digamos las, este, por, por los demás, mientras más de, mandemos bendiciones, yo creo que va a ser mucho mejor. Necesitamos bendecir este mundo, necesitamos bendecir nuestras vidas, nuestras familias y. A lo mejor puede ser que algunos digamos, bueno, ¿por qué? Dos bendiciones. Ah? Bueno, a lo mejor por el momento. Eh, y quiero a lo mejor poner, porque sé que hay personas que a lo mejor este, ah, ven solamente la oración y, y ya no ven la otra parte. Ah? O las personas que solamente quieren ver la, este, la meditación, pues también este, pues reciban una bendición solamente. Ah, bueno, el, el día... De ayer y, y hace dos semanas. había empezado con esto que son relaciones humanas en las familias. Y hemos visto la primera parte que era eh, una para ganar su amistad en la familia. A, a las personas que nos encontramos, maneras de cómo ganar la amistad. La segunda parte fue para obtener una cooperación entusiasta. Una cooperación que decíamos que es necesaria. En la familia tiene que haber esta cooperación. No es que una sola persona va a hacer todo o una persona va a dominarlo todo. Es el trabajo de todos, es una cooperación. Somos familias, son familias, son grupos, eh, son comunidades. Ahora estamos en este tercer punto que dice: para cambiar actitudes negativas sin ofender ni causar resentimiento. ¿Cómo a, a hacer a través de nueve puntos que propone el autor para cambiar actitudes negativas? Sin ofender ni causar resentimiento. A veces yo creo que muchas de las cosas que vimos en, nuestra, en, en las familias es que a veces hay situaciones, hay actitudes muy negativas. Hay personas que pueden ser tan negativas en nuestros hogares, en nuestras familias, que ya a veces los papás, digo, hablando de los papás a los hijos, a veces ya ni le quieren decir nada porque siempre se va a enojar si le dices algo. Eh, o el esposo a la esposa ya ni quiere hacerle algo ni decirle nada porque siempre lo va a tomar a mal, o viceversa, la esposa al esposo ah, ni le quiere decir nada porque todo lo va a tomar a mal porque ya es una actitud negativa que se da en las familias, a veces son actitudes negativas que se dan en los grupos, que se dan en, en las mismas comunidades, hasta de, de sacerdotes o religiosos o religiosas, donde hay una persona que es negativa que ya uno pues ya es como que ya se quedó ahí. Lógicamente que digo, no estamos para juzgar, no sabemos a veces cuáles son la, las situaciones adentro de la persona o a veces las situaciones que generó estas actitudes muy negativas. Pero existen, se dan. Y es triste a veces vivir en, en un ambiente donde hay alguien que es negativo. Alguien que definitivamente... No quiere cooperar, no quiere hacer nada, no pues no. Es todo un reto, todo un reto, yo creo, para las familias especialmente difícil poder cambiar estas actitudes negativas en algunas personas. O a veces actitudes negativas, a veces de nosotros, a veces hay que ser conscientes de que a veces podemos ser nosotros los, los, los negativos. Podemos ser nosotros los que a lo mejor este, obstruimos y todo lo vemos como si fuera... Este, algo, eh, una conspiración o un complot o algo que, que todo lo vemos negativo. Eh, hasta lo que diga, lo que piense, cómo se mueva la persona, a veces ya hasta se ve como que, ay, que, ¿cuál es la intención? Pero de manera negativa. ¿Cómo cambiar estas actitudes negativas? Vamos a proponer, propone el autor nueve puntos, a ver si. Nos ayudan y voy a leerlas y a lo mejor comentamos algo que nos ayude a, este, a poder ver. Dice, el primer punto dice, comience con elogios y una honrada apreciación de las cualidades de su esposo, esposa o sus hijos o otras personas. ¿eh? Voy a hablar acerca de la, de la familia, pero si sí, también la pueden relacionar con otras personas. Dice, el segundo dice, llame indirectamente la atención sobre los errores de su esposo o esposa y sus hijos. Hable usted de sus propios errores antes de criticar los de ellos. Haga preguntas en lugar de dar órdenes directas. Cinco. Permita que su esposo, su esposa o sus hijos salven su prestigio. 6. Elogieles hasta el menor progreso, y todos los progresos sea caluroso en su apreciación y abunde en el elogio. 7. Atribuya a su esposo o esposa y sus hijos una buena reputación que debe justificar. 8. Aliente a su esposo y a sus hijos, uh, haga que los defectos parezcan fáciles de corregir. 9. Procure que su esposo o sus hijos se sientan felices de hacer lo que usted sugiere. Suena un poco eh, a lo mejor fácil, a, a lo mejor puede ser un poco difícil para algunos. Vamos a ver, digo igual, a, a lo mejor sería bueno intentar estos nueve puntos, a ver si estos pueden ayudar. Dice el primero, dice, comience con elogios. Yo creo que cuando alguien comienza con eh, elogiar este, y, y honradamente, ah, tampoco se trata tanto de ser este, eh, hipócrita o, o mentiroso. A lo mejor una honrada apreciación de las cualidades de ellos. Eh, a, a veces yo creo que este, esta manera de poder a, a acercarse a alguien primero con elogios y, y remarcando las cosas buenas, eh, las cualidades eh, de manera honrada ¿eh? de, de ellos, yo creo que eso ayuda mucho porque ya uno no llega solamente viendo los defectos o solamente apuntando, solamente juzgando, solamente criticando. Uno llega primero diciendo, eh, hey, qué bonito me gusta tu camisa, me gustan tus zapatos, <laughs> eh, oh, qué bonito te queda ese, ese suéter. Este, digo, ver a lo mejor las personas uh, a, a veces, hoy oh, mira qué, qué bien se ve tu peinado o tu cabello el día de hoy. A veces el, 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 el elogiar a alguien. Levanta los ánimos. Si hay una persona negativa y le elogias algo, le cambias este, su manera de hacer. Oh, qué bonita sonrisa tienes. Eh, lógicamente, digo, ah, como son familia, ahí a veces se presta, a veces con extraños. Pues, eh, puede ser un poco ahora con tantas cosas este, que todos los toman a mal, ¿verdad? A veces puede ser un poco peligroso, pero. Este, en la familia, elogiar, elogiar a los hijos, elogiar a los padres, elogiar a los hermanos, elogiar al esposo, la esposa. Decir, wow, qué guapa te ves el día de hoy. O oh, qué guapo te ves el día de hoy. O oh, eh, no sé, cosas que a lo mejor elogien, que eso ayude a cambiar las actitudes negativas. Dice, llame indirectamente la atención sobre los errores. de Esto de llamar indirectamente la atención. Eh, a veces uh, puede ser, digo, de que a lo mejor hay, hay una situación y decir, este, pues a mí me gustaría que a lo mejor las cosas este, se fueran de otra manera. No estás diciendo directamente que es ella o él quien está haciendo las cosas mal. Eh, estás diciendo de manera indirecta para caer para caer ahí va. Este, o oh, me gustaría a lo mejor. Eh, me, me gusta cómo Julano de tal, eh, por poner ejemplo, ¿eh? este a, le ayuda a su mamá a hacer esto. Eh, qué bonito se ve, ¿verdad? Y a lo mejor es una manera indirecta, no está diciendo directamente, oye, me gustaría que me ayudaras. Este, buscar maneras que sean de manera indirecta para llamar la atención no es de manera directa, a lo mejor eso ayuda para que las actitudes negativas no se tomen como muy personal, porque a veces es la cosa, se toman las cosas muy personales, y más si es directo, pues lógicamente se, se pone más negativo. Dice, hable usted de sus errores antes de criticar los errores de los demás. A veces eso es bueno, porque hay gente que puede, este, digo, con la buena intención ve que todos cometen errores, pero menos, menos la persona. Y a veces uno puede, sabemos, uno puede ser a lo mejor digo, cuidadoso este, de no cometer ningún error. Pero no significa que no cometemos errores. Todos cometemos errores. Entonces por eso es bueno a lo mejor a hablar de nuestros propios errores. Para, eso ayuda a la persona negativa, a la actitud negativa de la, de la otra persona, a ver que pues bueno, pues sí, también comete errores. ¿eh? Y que por lo tanto eh, no es malo cometer errores. Porque de los errores se aprende. Entonces, por eso, hablar de nuestros propios errores puede ir a otra persona a decir oh, ok, bueno, entonces no nomás este, se fija en los errores que hago yo, sino que también comenta sus propios errores. Dice, haga preguntas en vez en lugar de dar órdenes directas. Uh, Esto puede, puede ayudar también a actitudes negativas. Este, donde a lo mejor uno hace preguntas en vez de, de dar órdenes directas. Es decir... Eh, oye, no sé decir, este, fíjate, por poner un ejemplo, ¿ah? a lo mejor, este, de, si a alguien no le gustan las groserías en, en la casa, bueno, que a mí no me gustaría, pero, este, pero si dice, si fíjate que tú que piensas a lo mejor, este, cómo, cómo, se, cómo se ve una persona este, vulgar, por poner un ejemplo a lo mejor no sé si sí, a lo mejor esa es la pregunta directa ¿ah? pero en vez de dar órdenes directas decirle no quiero que digas groserías a lo mejor lanzarle una pregunta que pueda ayudarle a pensar a ver la, la misma, su propia realidad este uh, tú qué opinas acerca de este de ayudar en la familia crees que sea bueno eh, no pues sí ah bueno a lo mejor sería bueno que pudiéramos empezar a, a ayudarnos mutuamente. Este, lanzar preguntas en vez de dar órdenes directas. Este, si quisieran que a lo mejor, por poner un ejemplo, que el hijo arreglara el cuarto, decir, este, ¿a ti te gustaría, te gusta vivir en el cochinero? <laughs> por manera, no, pues no, bueno. O que diga, bueno, sí. Bueno, ¿y crees que a lo mejor es, es lo mejor? Vamos ahí, sabemos, cuando si una persona dice... ¿Te gustaría ir en el cochinero? Pues si dicen no, bueno, pues limpia tu cuarto. Si dice bueno, pues sí, eh, ya es, y ya tú crees que es lo mejor, este, no, pues no. Bueno, pues a lo mejor tratarías de poco a poco. Ah, dice, permita que su esposo, sus familiares salven su prestigio. Salven su prestigio. Sabemos que este, a veces las personas. Uh, tratan de salvar su prestigio, no tanto que la, uh, cuando quieran ser negativos, sino que tratan de que no se vean como malos, no se vean como, como personas que siempre hacen errores. Este, si, si una persona dice, bueno, yo hago esto porque, este, uh, porque si, siento que me siento más seguro, este, porque tengo miedo de que alguien eh, me haga algo, Pero, por ejemplo, como que... Saber, dejar, permitir que ellos salven su prestigio. Decir, bueno, pues sí, tiene razón. A lo mejor por esta ocasión está bien, pero para la otra a lo mejor sería bueno que, que no se hiciera. Dice, elógiles hasta el menor progreso. Y todos los progresos. vamos A veces, uh, yo sé que vivimos en, en, en un mundo donde a veces el, los elogios son demasiados, pueden ser demasiados, pero a veces esos ayudan mucho. Cuando hay una persona, a, a alguien, este, aún el esfuerzo de la esposa cocinando, decir, te quedó sabrosa la, la, la sopa, por poner ejemplo, si realmente mejoró, ¿verdad? este, O oh, el, el este, elogiar hasta el menor progreso. A lo mejor decir, mira qué bien lo hiciste. Eh, eh, qué bien te quedó esto. O oh, qué este, fíjate que se ve bonito el, este, que hayas limpiado esto, que hayas cortado el pasto, no sé, son elogios que a veces hasta las menores cosas pueden ayudar también en, en, en las demás cosas, dice, sea caluroso en su aprobación y abundante en el elogio, somos, el, que la aprobación sea con cariño y que abunden los elogios, vamos, como poder decir, qué bien te ves, qué hermoso día, mira cómo las cosas... Este, hoy oh, que, que me gusta cómo se ve esto ahí. Este, hoy oh, que bien te, es, qué bien dijiste. Que no sé tantas cosas, a lo mejor podamos ser abundantes en los elogios. Dice: atribuye a sus familiares una buena reputación que debe justificar. Eh, a, bueno, atribuirles a lo mejor siempre, como decir, eh, eres, eres un, una buena esposa. Eres buen esposo, eres un buen hijo, eres un buen hombre, eres una buena mujer, este, eres un buen niño. E esta atribuirle una buena reputación a las personas le ayuda mucho cuando alguien te diga: wow, eres excepcional, eres grande, eres maravilloso, este, eres bueno, uh, eres un, un buen cristiano. E esas esas eh, buenas reputaciones. Eres honrado, eres uh, eres honesto, eres transparente. Cosas de buena reputación que sabemos que tienen a veces y a veces este, no nos damos cuenta. A veces es bueno analizarlo, y, pero da, atribuirle buena reputación. disaliente a, a sus familiares, este, a, a, alentarlos. A, ánimo, siga adelante, sí se puede. Este, haga que los defectos parezcan fáciles de corregir. A veces, aunque, bueno, se cayó un, se tumbó el vaso con agua en la mesa, ¿eh? Me decir, ay, mira, otra vez el mismo tonto de siempre. No, 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 estamos, A veces decir, bueno, pues, bueno, pues un vaso, este, eh, es algo que a lo mejor nomás te más cuidado la próxima vez y ya. Este, o bueno, no te salió bien eso por ahorita, pero no significa que es el fin del mundo. A lo mejor decir, eh, es algo que se puede corregir. No es que ya se acabó, no es que ya es la única oportunidad. Y la última dice, procure que sus familiares se sientan felices de hacer lo que usted sugiere. Eh, de que a lo mejor y las cosas, decir, bueno, tratar de que a lo mejor y, y lo quieran hacer con felicidad, tratar de que a lo mejor lo hagan con cariño, que lo hagan con alegría, que no sean tan forzados. Ayudarles, a lo mejor podría estar ahí. Esto va a ayudar a que a lo mejor las actitudes negativas se transformen en, en, en la vida de ellos, en la vida de, de nuestros familiares. Y al final es construir la vida de la familia como una iglesia de Dios, como la iglesia doméstica, como nos dice la, la, la Santa Iglesia. Construir nuestras familias para que honren y alaben a Dios siempre, a través de una vida armónica. No es fácil. Yo digo, no hay ningún así como que eh, un chip que nos hagan y que haga que todo, todo funcione bien. Siempre va a haber situaciones también que tenemos que afrontar, tenemos que vivir, que no nos va a gustar, pero tampoco nos vayamos hasta el lado negativo o lado pesimista. Veamos el lado positivo y veamos que podamos mejorar. Ánimo, ánimo. La vida de la familia vale la pena. La familia vale la pena. Así que sigamos luchando y sirviendo. A la familia, llamando a la familia, y ayudando a las demás familias a también a crecer. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un feliz día, sean felices, sean hagan que los demás sean felices. Y que Dios siempre nos bendiga, nos acompañe y nos proteja en medio de todo esto. Pasen buen día.